José Quintino Lano es uno de los candidatos del Partido Nacional a la Intendencia de 33. Nació el 9 de agosto de 1964. Es viudo, padre de dos hijos, médico ginecológico y especialista universitario en economía y gestión de servicios de salud. Presidió la Sociedad de Ginecología del Interior de Uruguay, fue director de Seguro de Salud y posteriormente director general de Salud y Gestión Ambiental de la Intendencia de 33. Fue diputado del año 2005 al 2007 y en los años 2018 y 2019. Actualmente es el director departamental de salud de 33. Mario Silvera es uno de los candidatos del Partido Nacional a la Intendencia de 33. Nació el 26 de marzo de 1971 y es doctor en Derecho. Fue edil suplente por el Partido Nacional en el periodo 1995 al 2000 y edil titular del 2000 al 2005. Del año 2010 al 2015 fue diputado por 33 y desde el 2015 a la actualidad es el secretario general del sector Todos. Ramón da Silva es uno de los candidatos del Partido Nacional a la Intendencia de 33. Fue secretario general de la Intendencia y primer suplente del Intendente Dardo Sánchez. Fue intendente suplente de 33 y con anterioridad había sido funcionario de la UTE. Fernando Techera es uno de los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de 33. Tiene 49 años, es viudo y padre de tres hijos. Es electricista y ayudante de arquitectura, egresado de la UTU. Actualmente cursa el último año de profesorado de dibujo. Fue electo edil en el año 2010 y reelecto en el 2015. Actualmente es funcionario de meteorología y docente de dibujo. José Luis Acosta es uno de los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de 33. Tiene 39 años, dos hijos y es docente de profesión. Fue electo edil del año 2015 al 2017 y luego ocupó la banca de diputado suplente entre 2018 y 2019. Además, es delegado del Plenario Nacional del Frente Amplio por las bases de 33 desde el año 2016. Mario Mota es uno de los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de 33. Nació el 25 de enero de 1970. Está casado, es padre de cinco hijos y es médico de profesión. Realizó posgrados de imagenología y gestión de servicios de salud. Fue presidente de la Agremiación Médica de 33 del 2005 al 2009 y representante en el Secretariado Gremial de FEMI por la región entre el 2007 y 2009. También fue director del Hospital Departamental de 33 desde el 2010 al 2016. Fue electo edil en 2004, 2010 y 2015, siendo actualmente el coordinador de la bancada en la Junta Departamental. Hugo Lima es uno de los candidatos del Partido Colorado en 33. Es comerciante y es la primera vez que se postula como candidato a intendente. Actualmente es edil suplente. Martín Techera es uno de los candidatos del Partido Colorado a la Intendencia de 33. Tiene 52 años, está casado y es padre de dos hijos. Desde los 18 años está vinculado a la UTE. Es deportista y principalmente se ha dedicado al ciclismo y al atletismo. Ángela Pereira es la única candidata de Asamblea Popular a la Intendencia de 33. Nació en 1960. Estudió profesorado de Historia y fue profesora en la ciudad de 33, en Santa Clara y en Vergara. Posteriormente se desempeñó en cargos de dirección en varios liceos, jubilándose en 2018. En 1989 fue electa edil suplente por el Frente Amplio y después se retiró de la actividad política.